Ok, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, licenciado. Ok, vamos a poner nuestras mentes ahora nuevamente en comercio electrónico. Y vamos a comenzar con algunos videitos mientras llegan los demás. Sí, está bien. ¿Se acuerdan que el otro día hemos estado hablando sobre cómo debería ser también la navegación de los sitios? Entonces, hay varias cosas que normalmente hacemos, que pensando a nivel, digamos, que deberían ser buenas, y más bien complicamos al cliente dentro de la web. Entonces, eso, por ejemplo, hay que tener en cuenta con tal de que no ocurre. Entonces, esa es la cosa, es súper importante. Y para eso voy a mostrarles dos ejemplos, ¿ya? Entonces, voy a apagar estas cosas. Que no nos incurre nada. Ya. Entonces. Ok, ahí va. People who bought olives also bought Chardonnay. Oh, all right. 78% of people who viewed Chardonnay also bought what to do when he's not that into you. Well, I'm just wanting to get some olives, so. Why not buy all three? Oh, yeah. Because I don't really need them. It'll give you a total saving of 7p. I think I'll still pass, actually. Just some wine, then. No, sorry. What? You didn't know. Excuse me. I'm not buying this wine. You sure you want to remove that item from your basket? Yes. Why not try something new? What, and buy something totally random that I've never shown any interest in? Wilson Cape Memorial mug? Yeah, okay, I'll take the mug. Obviously I'm joking, aren't I? Okay. Entonces, este es un ejemplo de que muchas veces ocurre cuando no pensamos en cómo está el cliente y cómo organizamos al cliente y el tráfico. Y a veces creamos sitios donde le molestan. En este ejemplo, que es un ejemplo de Google, particularmente, sobre lo que han visto. O sea, no es un ejemplo inventado. Es una parodia de lo que ocurre en la vida real en los sitios. Y no necesariamente en los sitios que aquí hacemos, sino en un nivel global, donde de alguna manera están, ¿dónde estoy yo? Así. Donde de alguna manera estamos viendo cómo cuando el cliente está empezando a tomar la decisión de compra, de pronto hay interferencia. Y hay interferencia de una u otra cosa que tal vez el cliente no está interesado. En ese caso, por ejemplo, hemos visto que estaba buscando aceitunas y la máquina le ha dicho, oye, ¿no quieres tomar aceitunas con un vino que se llama Chardonnay? Y después y el otro ha venido con un libro y después casi le han forzado. Entonces eso es lo que ocurre digitalmente y eso es lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver otro ejemplo más para que vean otro caso y lo vamos a discutir después. Acuérdense que esta es una parodia de los sitios hecha por Google, lamentablemente en Inglaterra, pero nos sirve para tener claro lo que está pasando. Hey,
practice that, thanks. You sure? Yeah. Username? Nick M? No. NM1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Oh, okay. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation the design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number four, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? It's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. This one? Hippopotamice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, Standard. Standard? Standard delivery. That's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what? I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, OK. You want the take-home-today price, though. That's £3.27. You know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. Dear customers, this door will be closing in 10 minutes. Please proceed to the checkout. Please proceed to the checkout. Thank you. Okay, en este ejemplo vemos la dificultad que existe muchas veces del cliente que llega nuevamente al portal, pero se ha olvidado lastimosamente su login o su password. A mí me ocurre todo el tiempo, porque yo nunca anoto los passwords, dejo que mi computadora los memorice. Y a veces me olvidó y entonces después tengo que pedir nuevamente nuevo password y todo eso. Y a veces ocurre que tengo que olvidarme de algunas cuentas porque ya me he olvidado el pasatiempo y ya está. Entonces se complica. Ahora, si se trata de una cosa importante, obviamente vas a estar detrás de eso. En este caso, por ejemplo, vemos la dificultad y después de eso hace que las cosas que nos inventamos para la verificación de seguridad, que el CAPTCHA, el no CAPTCHA, que diga esto, el password, muchas cosas que hacen la dificultad del cliente. Por otro lado, tenemos el tema de la entrega y del delivery. Ahí hemos visto en el tema del pancito que está comprando el amigo, que vale 98 peniques, que de pronto si lo quiere en expreso o quiere normal. Entonces dice normal, entonces en 5 días te lo voy a entregar, pero no, yo quiero ahorita. Ah, no, pero si es ahorita, entonces te cuesta 2 libras y 20. Entonces ahí vemos la dificultad también, pero de algún punto de vista es que tenemos que decir, y el cliente tiene que tener toda la información disponible. En este caso, hemos visto de que, si bien se trata de un supermercado, de alguna manera hemos visto las dificultades que existen en 2 puntos muy importantes. Acuérdense que tenemos que tener un sitio que se acuerda de que tiene los visitantes. Entonces, tienes que registrarte. ¿Para qué quiero que registren? Especialmente porque quisiera desarrollar una especie de un carro de compras para que de pronto, si no compran, por lo menos estén reservando. Y eso nos va a importar mucho. Vamos a tener un tercer. Hello, just after semi-skimmed milk. Your search for semi-skimmed milk returned 0 results. You don't sell milk. Your search for milk returned 52,256 results.
Your top hit. Milk of magnesia. No. Milk floats of yesteryear. No. This milk-themed family wall planner. No, sorry, I'm just looking for, you know, normal milk. Couldn't find what you were looking for. That's what I'm saying. I couldn't find it, so I'm asking you if you could... Advanced search. All right, let's do this. Keyword, no. Go. Yeah, okay. Milk. Please narrow your search by using one of the following filters. Kayaks, pack of 12, self-cleaning, breakfast and condiment. That one, breakfast. One result. Milk, skim semi. Semi skim milk? That's what I first asked you for. It's milk skim semi. Ok, en este caso vemos una cosa que justamente vamos a trabajar hoy día, que son, y ya son las partes más técnicas de un sitio web. Una de las cosas súper importantes es de tener un catálogo bien hecho, en base a lo que los clientes están buscando. Ahí está, este ejemplo que hemos visto es de este chico que está yendo a buscar leche descremada light. Pero de acuerdo a las tiendas, está catalogado como leche light descremada, lo cual no puede encontrar en la base de datos. Y muchas veces olvidamos poner el buscador. Entonces el buscador debe ser un buscador súper inteligente y bien hecho. Y por otro lado, tenemos que ser capaces de hacer lo que es la indexación de cada una de las páginas y cada uno de los productos que estamos vendiendo. Entonces, ahí vemos la importancia de tener muy claramente los catálogos. Hemos visto en los ejemplos de los sitios, los catálogos. Y hemos hablado tanto de los catálogos el otro día, donde hemos visto los sitios y cómo están fáciles de navegar, fáciles de encontrar. Y por un lado, tienes la facilidad de tener buscadores. En este caso, de esta última que hemos visto, sino los advanced search o el más importante, que es el que a veces te hace llegar, pero hasta que llegue eso, el cliente ya está realmente por irse. Entonces, cosas que hemos visto hoy día, en estos 3 minutos que hemos visto, ¿qué es lo que más o menos rescata Jerry? ¿Qué me dice? Sí, licenciado, de los videos se puede rescatar de que, bueno, para el cliente no ha sido tan fácil. Uno, en el último, bueno, en uno de los últimos videos, la forma de pago, ¿no? Que le pide más y más datos, que si tiene que, si quiere que se les entregue a domicilio, que si en cuánto tiempo, y de acuerdo al tiempo iba aumentando, ¿no? El precio. Por otro lado, en el último video, se pudo ver de que, bueno, él estaba buscando una cosa y no le podían dar una buena explicación de qué era lo que realmente él quería, ¿no? Le ofrecían una cosa, otra cosa, pero y al final no estaba bien, no estaban los letreros como deberían estar en este caso, ¿no? Él quería una leche, pero decía, por ejemplo, en el letrero decía white, o sea, cosas blancas, pero no especificaba qué blancos, ¿no? Y eso era una confusión. Para mí era una confusión para el consumidor. Y en el primer video, muchas veces uno quiere algo, pero lo que terminan ofreciéndoles es totalmente diferente, ¿no? Totalmente distinto a lo que uno quiere. ¿Y te has dado cuenta que en el último video decía productos blancos, productos amarillos? Y eso, entonces a veces... Por la facilidad para nosotros hacemos eso en los catálogos y no lo catalogizamos correctamente a nuestros productos. Y es un gran problema después para que los clientes puedan encontrar lo que quieran comprar. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto aquí, Liliana? Claro, licenciado. Bueno, en sí, todas las empresas, o ya sea empresas, servicios o mini empresas, tendríamos que
ser capaces de satisfacer las necesidades del cliente, sobre todo hacer que el cliente no se aburra y, o no se decepcione de la marca, como ya bien vimos sobre el nivel de pago, la facilidad que tendríamos que ofrecerle, la variedad de los productos que tendríamos que darle. Eso, licenciado. Ya. Yeah. Hugo, ¿qué me cuenta de eso? ¿Qué es lo que hemos visto ahora? ¿De lo que estamos viendo? Sí, veo que su micrófono está abierto, pero no lo escucho. No, no siempre. No lo escuchamos. Ya, entonces vamos a pensar. Verifique que esté bien su micrófono, por favor, Hugo. Está abierto, pero yo no lo escucho. Rocío. Ah, ya le escucho a alguien. ¿A quién? Ahora sí. Ahí está, Hugo. Sí, licenciado, ¿me escucha? Te escucho bien. Bueno, un gusto, licenciado. Muy buenas noches. Va a disculpar el retraso. Y a todos los compañeros, un saludo. La verdad, me he perdido un poco, pero bueno, estamos retomando las clases, licenciado. De acuerdo a las imágenes, o bueno, al video que estamos observando, es verdad, el consumidor o el cliente, en este caso, no tenía una información tal vez visible, ¿no? Es importante, creo, la información visible, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que le faltaba, por eso que le ofrecía muchas opciones, ¿no? No le ha comprendido la persona, ¿no? Entonces, creo que importante es la visibilidad de la imagen de un producto. Muy bien. Entonces, ven lo que hemos visto, ¿no? Estos varios componentes en estos tres videitos que de pronto son medio que, medio chistosos, pero no, son bien complejos. Uno es la facilidad de encontrar los productos. La otra es la facilidad de salir y pagar. Y la otra es el de llegar al sitio. Entonces, hay tantas cosas. Voy a mostrarles otro videito más interesante, ¿no? De una compañía que ahora ya se ha vuelto más famosa, pero que nos dice lo que el cliente muchas veces sufre. Y sufre. Acuérdense que cuando hacemos cosas que no están bien hechas, lo único que estamos generando es un dolor para el cliente. No es que de pronto así va a ser, nos va a entender, somos nuevos. No, no va a volver y nos puede perjudicar mucho. Entonces, vamos a ver esta más. ¿Pediste una pizza? Una pizza, ¿no? A mí igual me dio hambre. ¡Hola! Sí, quiero hacer un pedido, por favor. ¿Una pizza quiere, señor? Sí, quiero una pizza. ¿Una pizza? Sí, quiero una pizza. Quiero una pizza familiar, mitad hawaiana y mitad pepperoni. Y también póngale queso catupiry alrededor. Ajá. Ah, también quiero una pizza de sobremesa con queso mozzarella y champiñones. Ok, ¿dos familiares con queso catupiry? Y champiñón y una mediana americana con... No. Es solamente una familiar que quiero con el queso catupiry. Ah, una pizza solo. Entonces, una pizza hawaiana familiar. La otra es mitad. Ajá. Y la otra quiero también una mitad de champiñones con queso mozzarella. Ok, no familiares. No. Es una sola familia. A ver, vamos de nuevo. Repite conmigo. Una pizza familiar. Una pizza. Mitad hawaiana y mitad champiñones. Ah, la otra es de catupiry. No, el catupiry es en la grande. Ya, yo te estoy hablando solamente de una. No me metas la otra pizza. Ya, solamente quiero una grande, hawaiana y champiñones con queso catupiry alrededor. ¿Cuántas pizzas son, señor? ¡Son dos pizzas! Una es grande y la otra es mediana. La grande es la que quiero comprar. Sí. Espera, la grande es la que quiero con queso catupiry alrededor.
La otra no la quiero con queso catupiry, la quiero solamente con champiñones y con queso mozzarella. La grande es la que tiene dos sabores. La mitad es hawaiana y la mitad... ¿Con qué sabor, señor? ¡Caramba, amigo! Son dos sabores para la grande. La quiero las dos sabores, la que te dije que tiene queso catupiry alrededor. Esa tiene dos sabores. La hawaiana y la pepperoni. Ah, no tenemos ese sabor, señor. ¡A la... Ok, le envío el pedido. Pedite una pizza. Una pizza, ¿no? Igual tengo hambre. Tengo la aplicación de Patio Service. Ok, ahí tenemos otro de las inconvenientes muchas veces de los sitios. Y en este caso estaba hablando de este servicio que ya hemos conocido en la pandemia, que se llama Patio Service. Y eso es justamente lo que tengo un chat. Que ocurre. Ok, muy bien, Arda. Muy bien, entonces, esa es la idea. ¿Cómo hemos visto el sufrimiento cuando el cliente no nos entiende? No nos llega, no le entendemos al cliente, no le escuchamos. Entonces, ahí está la gran diferencia de captar la información y simplemente aceptarla. Entonces, ahí tenemos que ser. Hoy día, y esa es una de las cosas que hemos dicho inicial, el cliente quiere ser escuchado, no solamente un oído atento. Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros tenemos que ser capaces de escuchar al cliente y crear soluciones acorde a lo que hemos escuchado. Y eso nos va a ayudar muchísimo para tener a los clientes satisfechos. Entonces, ¿algo más sobre este tema? Narda, si quisiera decir algo. Sí, licenciado. Respecto al video que acabamos de ver, muchas veces las empresas no satisfacen las necesidades de los clientes, como usted ha indicado, no los llegan a comprender, no los llegan a entender, a detectar, porque en sí deberían detectar la necesidad que nosotros tenemos y darnos una solución o brindarnos un buen servicio, cosa que hoy en día se está perdiendo, ¿no? Eso sería la opinión. Muy bien, ¿alguien más? Ok, ahora les voy a poner un último más y vamos a ver un poco más de teoría en base a lo que estamos hablando. Pero lo ideal es que vayamos viendo con ejemplos más prácticos, como hemos visto. Ejemplos prácticos, sino, digamos, situaciones del día a día, que eso es lo que nos va a generar. Entonces, aquí, una de las cosas que ya les había mostrado anteriormente en un video de IBM de hace muchos años, es este también. Y este lo que vamos a ver es un video que decía el futuro del mercado. Sir. Forgot your receipt. Check out lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business.
Oye, este video se ha hecho más o menos el año 2003, hace como 17 años. Imagínense lo que estábamos viendo en esa época, hace 17 años. Entonces, pareciese que este amigo estaba entrando al supermercado y robaba todo, pero no estaba robando. Al final, había un escáner que le ha escaneado todo lo que ha comprado y el policía solamente le ha dicho, oh, se olvidó su recibo o su factura. Y ese es uno de los grandes inconvenientes hoy en día de los supermercados, las colas y las salidas cuando hacemos la compra. Y se han hecho tantos experimentos y finalmente yo les puedo decir que este tipo de soluciones ya existen en Nueva York particularmente. Hace 2 años, finalmente hay una de estos supermercados donde no tienes que hacer nada y pasas tal cual, que es uno de los supermercados de Amazon. Imagínense el cambio de modelo de Amazon. Amazon, acuérdense que ha entrado, de acuerdo a lo que hemos visto en la historia, y solamente se dedicaba a revender libros de otras editoras o publishers, no sé cómo se dice en español. Entonces, nunca tener inventarios, ese era su objetivo. Y lo único que hacía era hacer el trabajo de vender, lo que hemos visto inicialmente, ¿se acuerdan? El dropshipping. Entonces, ahí tenemos ese concepto, así ha nacido en Amazon, vender las otras cosas. Pero con él había que hacer muchos cambios. Amazon después, dependiendo muchas veces en qué ciudad está, tiene diferentes modalidades de entrega. Incluso puede ser entrega el momento que tú quisieras, porque puedes ir a recoger a una de sus bodegas los productos que has comprado, lo cual va en contra de sus iniciales creencias de no tener inventario. En realidad los tiene, pero los tiene porque no quiere darte más tiempo de espera, quiere que sea rápido. Entonces tiene limitados montos de espera para que puedas tú tener tu producto lo más pronto posible. Segundo, Amazon también, como sabe que tengo mi cuenta y sabe quién soy yo y sabe incluso mis gustos, puede decirme en su tienda física que existe hoy en día, entrar y comprar lo que quieras con tu login, como hemos visto del amigo de Google, que entras y ya sabe quién eres, ya tiene tu tarjeta de crédito, ya tiene todo. ¿Se acuerdan que el primer día, creo, o el segundo sitio de la regla de los 3 clics? En el caso ese, Amazon tiene otra regla, que es del 1 clic. Es decir, que de pronto tú ves y automáticamente apretas el clic y se va, ya has comprado, porque tiene todo registrado. Entonces, es la diferencia de un comprador asiduo a un portal contra un comprador de un nuevo portal o que no es tan asiduo. Entonces, tenemos ahí lo que estamos viendo. Y este ejemplo que ha sido creado hace 17 años, más o menos ha tardado 15 años en hacerse realidad. Pero no es común. Ha habido tantas cosas. Hay supermercados que tienen unas pistolitas que tú vas escaneando los productos y luego al final de tu compra le entregas la pistolita y luego te dicen cuánto debes. Hay otros, como caso de Walmart, y también algunas tiendas grandes de herramientas, que ahorita se me ha ido el nombre, que tienes las cajas que son, que tú mismo te haces tu salida. O sea, tú escaneas y todo, pero a veces son inconvenientes. No son tan fáciles, porque la máquina cree que no estás haciendo leer todos los productos. Alguna manera tú podrías hacer pasar 2 productos en lugar de 1 y cosas así. Entonces siempre hay una supervisión muy, muy cautelosa de todo lo que está pasando. Entonces ahí tenemos eso. También ha habido intención de crear en el carrito de compras una pantallita que tú vas anotando lo que estás gastando y luego ya después te entregas esa pantalla a la caja. Entonces tienes 3 o 4 diferentes formas que se han ido desarrollando.
Entonces, vemos la necesidad que tenemos de tener unas soluciones que también se dan a nivel, físico, como en el caso de los supermercados, o a nivel de los de las partes en línea, de las de los sitios en línea. Entonces vemos que la importancia de tener esto bien clarito, pensando siempre en el cliente final. Ok, ¿algún comentario de todo esto? O vamos a pasar a revisar lo que tenían de tarea del viernes para hoy día. ¿Ok? Tarea en el sentido de que vayamos analizando. ¿Se pueden tener que analizar dos cosas? Jenny, ¿qué cosa es lo que usted ha podido investigar en estos dos puntos que hemos dicho? Teníamos tres preguntas. ¿Ya? ¿Quién es mi cliente? Que sería prácticamente mi público objetivo. Que, bueno, mi empresa le he nombrado Brisaín y estoy dedicándome a la venta de los barbijos KN95. Entonces, mi público objetivo, debido al diseño, son todas las personas mayores de 18 años hasta personas de la tercera edad que tengan un poder adquisitivo. ¿Qué necesidad tiene mi cliente? Mi cliente, bueno, tiene la necesidad de salud. Salud es lo principal para ellos, ¿no? De no contagiarse de COVID-19. ¿Qué valor le ofrezco? Los barbijos KN95 de alta calidad para su seguridad y la de todos sus seres queridos en este momento de pandemia. Bueno, lo hice así cortito porque es un producto muy, muy pequeño y también que ya está pasando de moda, ¿no? Ya. ¿Qué es el segmento especial? ¿Segmento de mercado? Sí. El segmento de mercado estaría aquí en la ciudad de La Paz, específicamente en el centro de la ciudad y los lugares donde existen los policlínicos, los hospitales, centros de salud, personas de a pie. Ahora, Jenny, está bien, pero ahora estamos hablando de comercio electrónico. ¿Quién es su cliente? Ah, no, comercio físico. Acuérdense, usted puede entrellegar donde quiera. No necesariamente al centro. No, ¿dónde? ¿Quién es su cliente? Todas las personas que navegan, especialmente en las redes sociales. Ahora, ¿cuál sería la necesidad? Imagínese que usted de pronto diga, uy, yo puedo desarrollar algo porque tú tienes una necesidad. Ya sabemos que tenemos la necesidad de tener barbijos y eso de alguna manera va a quedarse por lo menos un buen tiempo, ¿no? Claro. Lo cual, de alguna manera, no sabemos si sirve o no sirve, si nos estamos protegiendo o no, pero igual, de alguna manera va a haber y hay una especie de ley para que no pueden ser atendidos los bancos, no puede ser esto, si no tienes barbijos. Entonces, ¿cuál sería esa necesidad? Por ejemplo, ¿cómo harías tú la entrega de tu producto a un mercado? Porque no quieres vender 10 barbijos, ¿no? Quieres vender cientos de barbijos al día. Sí, exacto. ¿Qué sería entonces, Jenny? ¿Qué necesidad hay? Necesidad de la compra de barbijos por cantidad. Porque yo no solo para uno, para mí. Yo necesito para toda mi familia. Y cada mi familia tiene que tener barbijos nuevos por lo menos cada semana, más o menos, ¿no? Exactamente. Entonces, si tenemos cuántas personas en la casa, tenemos 5, digamos, ok, y cada semana yo quisiera tener una cajita de 20 por lo menos cada mes. Claro que sería, serían 4 cajas de 20 por el mes. ¿No? Entonces, eso hace ya. ¿Qué facilidad me puedes dar, Jenny? ¿Qué le ofreces a tu cliente? La entrega a domicilio, el delivery directamente hasta la puerta de su casa.
hasta la puerta de su casa las 4 cajitas de 20 distribuidas, e incluso tú podrías llegar a decir, ¿cuál es el nombre de las personas que van a usar esto? Yo le puedo imprimir los nombres en cada uno para que no se confundan. Claro que sí, sería el valor adicional que le puedo dar al cliente para que vuelva a llamarme y tenga otra vez sus barbijos. ¿Entiendes entonces? Hemos puesto que la necesidad es el uso de un barbijo, pero el valor agregado del por qué te va a aceptar a ti como cliente o como empresa que te va a hacer, vas a venderle cada mes lo mismo, es que tú le vas a hacer uno, recuerdo, le puedes aceptar pago por tarjeta, le puedes aceptar y decir que le puedes poner nombres a las cajitas, le puedes poner nombres a los barbijos, cosas así adicionales, ¿no? Exactamente, sí. Que le da valor a tu producto, entonces ya no va a ir a buscar el 3x10 pesos que los vendes en cualquier parte o lo compras en cualquier parte de la ciudad. Exactamente, bueno, ahora ya han bajado el precio de los, bueno, de todo lo que es bioseguridad, por el mismo hecho de que las personas están pensando que ya ha pasado la pandemia, e incluso hay personas que están caminando sin barbijos, sin ninguna protección, ¿no? Claro, y eso va a depender, cuando tengamos una segunda ola, y si hay, esperemos que no. Esperemos que no. Bien, entonces Jenny, ves el concepto detrás, ¿no? De lo que quiere mi cliente, la necesidad y qué valor, pues ya tenemos clarito, ¿no? Está bien, licenciado, muchas gracias, sí. Entonces, a ver, ¿quién más tenemos? Aquí tenemos a Erika. Cuénteme, ¿cuál es su producto, su cliente y cuál es su valor? Buenas noches, licenciado, sí. Hice el servicio de imagen y publicidad. Entonces, ¿quién es mi cliente? Mi cliente son empresas jóvenes, las cuales están iniciando recién su emprendimiento, o también empresas que quieren relanzar su imagen. ¿Qué necesidad tiene mi cliente? Mi cliente tiene la necesidad de llegar a más comunidad, de tener mayor visualización e imposición de su marca. ¿Qué valor ofrezco a mi cliente? El valor que le ofrezco es de confiabilidad, apoyo y empatía. Ya, y ahora, ¿pero cómo funcionaría esto entonces, Eric? Pensando en el mundo digital que estamos pensando en todo en nuestro sería a través de la página web, digamos, en la que voy a promocionar, o sea, la voy a implementar directamente hacia ese tipo de clientes. Una página que sea dinámica, llamativa y que dé todas las características del servicio que ofrezco. Ya. Y entonces, por ejemplo, puede ser un sitio web interactivo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Donde tú puedes tener y escoger, e incluso te ayudaría el web directamente a, con tu logo, crear algunas soluciones. Por ejemplo, se me ocurre, oye, necesito una especie de estos papelitos con mi logotipo. ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre particular. ¿Qué se me ha ido ahora? Los volantes. Sobres, por ejemplo. Tríptico. Entonces tenemos los sobres o algo con nuestro loguito, entonces de pronto te da la opción de que tú subas los logos, tú de pronto tal vez no tienes logo, pero tienes nombre de la empresa y alguien te ha dicho, no, me tiene que traer con una cosa, entonces de pronto ya ahí te, sin que haya interacción de alguien, ¿no? Sí, se le va a dar prácticamente como, o sea, preguntas en el que la persona va a poder describir prácticamente qué es lo que quisiera y se le va, en el resultado se le va a dar diferentes opciones. Ahí está el tema entonces, Erika, aquí, y luego después de que él ha trabajado todas cosas, tú le puedes ofrecer, ahora, ¿quieres que te ayude a imprimir? Yo te lo imprimo y te lo hago llegar a tu casa. Sí, también va a ser bien. ¿Quieres imprimir unos banners? Ok, te doy todas las herramientas para que las desarrolles durante la noche, porque de pronto a las 2 de la mañana se acordó que tenía que tener banners
y tú le ofreces de que puede imprimirlo a la primera hora de la mañana y recogerlo de tu lugar o entregárselo en el lugar donde necesita hasta las 10 de la mañana. Cosas de ese estilo es el valor para este tipo de imagen que quieres plantear. Ya está bien, licenciado. ¿Te das cuenta en la diferencia, no? Acuérdate que estamos viendo el de cómo yo me voy a diferenciar de la competencia. ¿Y qué valor yo le puedo dar para que de alguna manera ese valor se transfiera en un precio o una lista de precios que yo voy a tener de acuerdo al valor agregado que le estoy dando? Ok. Entonces, no estás hablando de un banner que va, lo puede conseguir fácilmente en las estas imprentas que te dan a 30 bolivianos el metro cuadrado, pero que eso de pronto te tarda un día entero, hay que mandar, o sea, es inconveniente, ¿no? Tienes que darle lo mejor del servicio. Entonces, ¿el valor vendría a ser las facilidades o la diferencia de que mi empresa va a tener con la competencia? Claro, ahí está tu valor. Y el por qué yo voy a ir, por ejemplo, yo te digo, yo tengo a veces necesidad de imprimir cosas, así que banners, lo que vaya, sí. Y tengo que ir y buscar dónde, aquí, y no tengo tiempo. Porque tengo que hacer otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si alguien me lo podría hacer mientras y después entregármelo, no? Tener que ir a buscar hasta la México posiblemente, o tal vez ahí arriba donde está cerca del cementerio hay otros lugares más baratitos, pero oye, tengo que tener todo un día para hacerlo, además que tengo que darle, me piden un día de espacio. Hay unos lugares que yo encuentro que lo hacen en 2 horas, pero son, hay que hacer lugares, hay que buscar. Ese es el valor que tenemos que ver. ¿Por qué? ¿Ok, Erika? Está bien, licenciado, ya entendí. Ya, ¿qué más? Ingrid, ¿qué cosa tiene usted? Buenas noches, licenciado. Bueno, mi emprendimiento es sobre el negocio familiar que tenemos, que es una agencia de cervezas y refresco. Mi segmento es en la zona sur de Cochabamba y mi público, al cliente al que atendemos, son tiendas de barrio, restaurantes donde requieren refrescos en cantidad y también lo que son bebidas. ¿Qué necesidad tiene mi cliente? Respecto a eso, licenciado, es que mi cliente necesita o tiene la necesidad de tener los productos en cantidad en su almacén para ellos poder venderlos a un precio un poquito más elevado. Entonces, ante esta necesidad, lo que nuestra agencia ofrece es brindarle la comodidad al cliente de que se le pueda llevar los productos a su domicilio y en ocasiones cuando el cliente lo requiere, porque aquí en la ciudad... Se te ha cortado el audio, no te oigo. Perdón, ¿ahora sí? No. ¿Ahora, licenciado, va a disculpar? Ahora sí. Mil disculpas, licenciado. Entonces, el valor que le da en tema de servicios, licenciado, es que se les ofrece los productos y se les lleva directamente a sus puestos de trabajo, a sus restaurantes, a sus tiendas de barrio, y en ocasiones también los clientes vienen. Les ofrecemos, como le había mencionado la anterior vez cuando le pregunté del valor, los productos cuando lo piden se les lleva fríos. Entonces, depende de lo que el cliente quiera, y además algo que nosotros tenemos como ventaja es que al tener el negocio en la casa, tenemos la facilidad en algunas ocasiones de ofrecerle al cliente el servicio en horas donde en otro lugar no le van a dar el producto. Entonces el cliente nos llama y si es una buena cantidad y además si lo requiere realmente, entonces se le puede hacer un esfuerzo y se le puede dar, no sé, si me llama a las 2, 3, si quiere seguir tomando, entonces podemos darles el servicio. Ahora, esta es para pequeñas tienditas, ¿no es cierto? Sí, para poder distribuir. ¿Más al cliente final? También porque vienen los clientes también directamente aquí, y cuando vienen aquí igual se les brinda el producto, pero ya es un poco más pequeño. Y a veces nosotros les llevamos los productos cuando son pedidos más grandes directamente a las tiendas de barrio, a los restaurantes, puestos de comida, se los llevamos el producto. Pero el cliente final también viene aquí a comprarlo directamente. Ahora, ¿cómo sería el proceso del pedido?
Lo hacen mediante WhatsApp, es lo que utilizamos, licenciado, generalmente, y llamadas, pero ahora con el tema del WhatsApp, por el tema del costo, generalmente se utiliza WhatsApp. Y las ofertas también nosotros lo hacemos mediante WhatsApp, porque ya hay un grupo de clientes que son clientes repetitivos. Entonces, con este tipo de clientes, por ejemplo, que están dentro del grupo, hay ofertas especiales que se les brinda también. Ya. Entonces, ¿ahora cómo migras del WhatsApp a la economía digital? Porque el tema del WhatsApp es que de pronto, oye, ¿qué pasa si tienes 50 pedidos por hora? ¿Cómo reaccionas? Sí, esa es la dificultad que en realidad nosotros tenemos, y por eso es que tal vez no hemos dado el paso de ingresar al tema de la web, porque ya hemos tenido esa dificultad, y yo en el anterior módulo comentaba con mi compañera con la que hice el trabajo final, que ya tenemos esa dificultad, y lamentablemente no es de dar una solución inmediata, porque para dar la solución inmediata también requiero de recursos económicos. Bueno, entonces, no necesariamente. Sí, licenciado, porque los pedidos, como le digo, lo hacemos las entregas a sus domicilios o a sus tiendas, y a veces te piden 2, 3 personas en el mismo momento, y a veces quieren hasta la misma hora, y nosotros contamos con una camioneta. Entonces, ¿qué me involucra llevarle al otro cliente más? Me involucra, no sé, invertir en taxi o invertir en algo, y a veces el pedido no es poquito. Entonces, tengo esa dificultad todavía de poder abastecer a mi cliente el momento que él quiere, y por eso es que no nos hemos animado, porque ya hemos topado con esto. Tal vez pensar un poquito más en grande o implementar mayor cantidad de transporte, tal vez. Ahí hay dos cosas, Ingrid, muy importantes que me estás comentando. Una es que existe ya la necesidad detectada de la empresa en poder de alguna manera servir a varios clientes simultáneamente. Cuando hablamos de comercio electrónico, eso es lo normal. Tenemos que ser capaces de atender por lo menos entre 10 a 100 clientes simultáneos, lo cual por eso tenemos los sistemas establecidos, con tal de que no tengamos que tener el manejo a través de humanos. El hecho de tener WhatsApp, por ejemplo, alguien va a recibir, alguien va a tomar nota, a ordenar. Todo ese proceso es muy moroso desde el punto de vista del comercio electrónico. Es genial desde el punto de vista del negocio, pero que ese de pronto es un negocio interesante, sí, está bien, pero cuando hablamos de comercio electrónico estamos hablando de ir al próximo nivel. Ahora, ¿qué implica? Ahí es una gran cosa que yo muchas veces he conversado con varios otros catedráticos, tal vez ustedes han pasado clase incluso con el licenciado Aguirre, o lo van a conocer, que con él tenemos varias conversaciones muchas veces, y hemos visto de que hay muchas empresas y emprendedores que muchas veces generan y tratan de hacer todo ellos mismos. Una cosa es la producción, otra es la venta, otra es la entrega. Son 3 cosas diferentes. Entonces, si uno no quiere llegar a un mercado de 5 o 10 personas simultáneas, obviamente que tienes que pensar tener 10 camiones listos o buscar un socio que tenga 10 camiones listos, donde tú lo puedas manejar y él pueda distribuir. Es igual que cuando tienes una venta en comercio electrónico. Acuérdate que comercio electrónico es más allá. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo hago? Y no solo local. Local no es necesario, porque de pronto puedes poner mucho énfasis en esto, pero local no nos sirve. Tiene que ser nacional, tiene que ser regional, tiene que ser internacional. Entonces ahí estamos hablando del próximo nivel. Y entonces ocurre que tú tienes que ser capaz de decir, ok, con el Canva, tú sabes cómo es el proceso, y luego tú dices, ¿qué necesito? ¿Y quiénes son mis socios estratégicos? Mis socios estratégicos, porque yo necesito, no puedo hacerlo todo. Como no puedo hacerlo todo, voy a entregar algo a alguien, voy a comprar servicios de alguien. Y voy a, en el caso de los restaurantes, en nuestro caso de la pandemia,
Los restaurantes nunca tuvieron servicios de delivery, pero han tenido que entregarle sus productos al patio service, al pedidos ya, a Yaigo y a todas otras listas de cosas que se han empezado a generar. ¿Por qué? Porque no tienen eso. No necesariamente implica que tienes que tener tu entrega de distribución. Puedes contratarla. Ahora, no quiere decir que eso te lo vas a comer el servicio. Tienes que decirle al cliente, si, como en el ejemplo que hemos visto, quieres entrega inmediata, este es tu costo. Quieres en un día, este es tu costo. Y así, pero bien claro, desde inicio. Entonces, piensa bien qué valor agregado le vas a dar. El hecho de tener WhatsApp no me sirve. Tiene que haber un servicio de pedido. Un servicio de pedido simultáneo para varios. WhatsApp no es una herramienta de comercio electrónico. Es una herramienta de comunicación en caso que se necesite hablar con el cliente, con un representante. Pero no es una herramienta. No es una herramienta comercial. Lamentablemente, nosotros hemos visto que como nos han encontrado en pañales la pandemia, rápidamente hemos migrado lo más fácil que conocemos, el WhatsApp. ¿Y el WhatsApp qué? Le hemos puesto catálogo, le hemos puesto fotitos, le hemos puesto eso y ya está. Ahora pídame, pero oye, solamente puedo atender a una persona a la vez. Es como si estuviera en la tienda, ¿no es cierto? Pero en la tienda muchas veces cuando tienes más personas, tienes dos, tres, cuatro que te atienden. Y es un grave lío. Yo he tenido, les he contado, serios problemas con un instituto de inglés que de pronto es increíble. Y el WhatsApp, nadie responde. Nadie. Por días. ¿Por qué? Porque hay una saturación. Miles de personas pidiendo información. Entonces, cuando tienes éxito, ahí está el problema. Cuando tienes una lista de 10 clientes, no hay problema. Puedes tener una relación uno a uno. Pero entonces, olvídate del comercio electrónico, no es necesario. Quiero que me busque un ejemplo bien, Ingrid, para que esta cosa sirva bien, de alguna manera. Y evalúe muy bien qué es lo que queremos hacer. Okay. Está bien, licenciado. En realidad, gracias porque ya tengo algo de idea de qué se puede hacer. Gracias, licenciado. Yo le cuento una cosita más. Durante la pandemia yo tuve charlas con muchos amigos a nivel internacional y tuve una charla con un amigo en Brasil, que no sé si les he comentado del amigo que vendía frutas y verduras. Entonces, que de pronto era un comercio muy pequeñito, ahí como de pronto estás en tu barrio, y tienes un señor que vende sus frutas y verduras. Y como nadie podía salir y nadie podía ir al mercado, el señor empezó a vender mucho. Y le dijo a este señor, a mi amigo, que vive ahí cerca en su cuadra, y ahora, ¿cómo hago? Porque este señor hace pues un montón de sistemas y todo. ¿Qué hago? Y le he dicho, mira, yo sé que no quieres invertir en grandes cosas, pero mínimamente hazte un formulario en Google Docs o en Google Forms. Mínimamente, donde el cliente va a entrar y va a decir, yo quiero esto, 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 va a ser un listadito, vas a ver más o menos el total del pedido y lo va a enviar con tal de que el cliente, no, el señor este, tenga por lo menos escrito qué es lo que quiere el cliente. No un mensaje de WhatsApp solamente diciendo, bu, 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 en un formulario. Ese formulario después él lo ve, sabe el teléfono del celular, responde, el total es esto, y chum. Este señor, al final, en 2 meses, ha triplicado su producción de ventas, únicamente por tener una herramienta sin costo. Es gratuita. Google, las herramientas de Google son gratuitas. Y eso hace que sea más fácil su trabajo. Más fácil para que... Y ese es el objetivo nuestro detrás. Facilitarnos la vida con la tecnología. Y no me dejen comenzar con la parte de las elecciones, porque de pronto yo les diría tantas cosas que pudieron haber hecho para que no estemos hoy día como estamos en esa incertidumbre de qué será esto, qué será, ¿no? Ok, entonces, Liliana, cuénteme, ¿cuál es su idea? Sí, licenciado. Bueno, es una agencia virtual de publicidad, que el tema que he tomado es eso, y ¿quién es mi cliente? Bueno, mi segmento es hombres y mujeres a partir de los 30 años, en el área geográfica de La Paz,
Son personas que tienen productos. ¿Por qué La Paz, Emiliano? La Paz, porque... Si estuviéramos en un módulo de ventas, le acepto. Comercio electrónico, no. ¿Por qué La Paz? Bueno, estaba tomando todo Bolivia, pero después ya decidí La Paz. Ahí está mejor. Ahí ya me va a estar gustando. Todo Bolivia. Todo Bolivia. Todo Bolivia. Y todo Latinoamérica. Sí, y todo se puede hacer. Ahí, no hay límite, no hay límite. Corten, exacto. Corten. Es súper importante cuando empiecen a hablar de tecnología y digitalización, desháganse de sus cajas. Corten, liberen su mente. Es decir, yo les he contado, o no les he contado, a veces me confundo a quién le cuento, pero les cuento de que yo tenía este amigo en África, que en Kenia, y era un ministro de comercio, un ministro de tecnología. Y cuando hablaba él, y me encanta siempre repetir lo que él decía, y se acuerdan muchas veces que la gente dice, piensen fuera de la caja, piensen fuera de la caja, ¿no es cierto? Entonces él decía, señores, ¿cuál caja? La única caja que existe es la que nosotros mismos nos ponemos. Nos ponemos limitaciones. Y estamos creando esa caja. Eso quiere decir que cuando agarramos y nosotros decimos, vamos a hacer esto. Ay, no se puede porque la gente no va a entender. No se puede porque, no, es muy costoso. No se puede porque no sé quién va a entregar. No sé, nos vamos cerrando. Y entonces, ¿qué ocurre? Decimos, pues ya no es buena idea, al final de cuentas. Entonces, mi consejo para cuando empiecen a hablar de cosas tecnológicas, especialmente cuando hablamos de tecnología, no hay límite, no hay barreras, ni físicas, e incluso ni lógicas. Entonces, hay que saber volar. Y entonces después va a venir, una vez que tengamos nuestra idea grande, y después cuando veamos, pucha, no, es bien complicado porque es súper caro, entonces vas reduciendo. Pero primero, lo más alto posible, vuele. Entonces, Liliana, ¿dónde vamos a estar? ¿Qué cosa es su idea? Bueno, estábamos hablando de ya a nivel Bolivia, o si es posible todo el mundo. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué necesidad tiene el cliente? Bueno, es de vender sus productos o servicios, ya sea físicamente o virtualmente. Se va a aplicar una plataforma donde el cliente pueda poder observar los diferentes paquetes o servicios que nosotros ofrecemos. Y posteriormente... ¿Pero qué ofrece Liliana? Cuénteme. Ofrecemos... Un momento, se me ha colgado. ¿Qué ofrece? Ofrecemos, bueno, el diseño de la marca personal, que es el logo, el diseño de la página web, la administración de las redes sociales y la administración de las redes sociales en general. ¿Ya? Y el valor de nuestra empresa es el asesoramiento gratuito. Bueno, en la plataforma se va a ofrecer todo lo que es el servicio y posteriormente un asesoramiento gratuito. Y el seguimiento después de la aplicación de todo lo que es en su empresa para generar más confianza al cliente y es donde ahí vamos a obtener una cartera de clientes. Ya, ¿y cuál es su valor? ¿Por qué voy a ir donde usted, Liliana? Porque no solamente vamos a hacer el servicio. Después de completar todo el servicio, el cliente queda satisfecho, vamos a hacer un seguimiento, cómo le ha ido, cómo está con sus ventas o con su servicio, y para poder ayudarlo y estar más junto con el otro cliente. No me ha respondido, ¿por qué voy a trabajar con usted, Liliana? Ahora que entiendan bien todos, es bien importante. Muchas veces yo les voy a hacer así preguntas muy fuertes y
para tocar al fondo. La idea mía es llegar a ayudarles a sacar esa información que necesito y que necesitan ustedes para plantear sus negocios. Entonces, muchas veces le voy a hacer preguntas hasta encontrar la solución. No quiere decir que le estoy diciendo que está mal. Lo único que estoy no, diciendo claro que no, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Y entonces vamos a encontrar conjuntamente esa respuesta. Esa respuesta que queremos. En el caso este particularmente, por ejemplo, mientras yo le voy preguntando, me voy imaginando cómo puede ser su servicio. Y entonces voy preguntándole hasta que usted me dé todo lo necesario para que yo pueda darle y decirle qué cosa es lo que necesita. Entonces, a mí es importante que me diga qué valor. Porque ahorita yo, por ejemplo, me estoy imaginando un servicio donde yo pueda entrar como empresa a su portal, donde no solamente es un portal de una persona o dos personas que me van a ayudar con mi publicidad y con mi desarrollo, sino pueden darme una plataforma gratuita que yo automáticamente puedo hacer mi página web sin costo. Pero adicionalmente me pueden dar una supervisión y un monitoreo con costo de expertos en el área que de pronto yo puedo escoger. Incluso puedo tener esta plataforma de dos lados, del cliente final y del cliente que es los diseñadores. Entonces tenemos una plataforma de intermedia que va a jalar dos mundos, el proveedor y el cliente. Y este cliente va a escoger qué tipo de servicio tiene. Nosotros le vamos a decir cuánto vale y le vamos a contratar al otro. Entonces tenemos un concepto interesante de un negocio digital. Sin la involucración, y ahí por eso es importante, Liliana, el de pronto decir, no tengo límites de lugar ni región, porque podría tener desarrolladores en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en China, diferentes, y clientes también. El concepto del negocio tenemos que trabajar y ver qué cosa queremos. Imagínense, por ejemplo, esa empresa que todo el tiempo en el YouTube nos molesta, que es Wix. Es una que te da la posibilidad de hacer páginas web gratuitas. Exacto. Pero no todo es gratuito. Porque una vez que ya empezaste, tienes unos modelos básicos, pero te gustó y quieres más cosas, y entonces empiezas a pagar. Y después empiezas a pagar por el hosting de tu página. Y después, si quieres poner un dominio, te lo venden. Y así, punto, punto, punto. Pero ¿cómo te han captado? Porque te han dicho, te voy a usarlo, gratuito, es gratis, no tienes que pagar. Ven, ven, ven. Entonces, esa es la manera, ¿no? Ahí vamos a ir pensando, ¿ya, Liliana? Está bien, licenciado. Ok, entonces, a ver, Nevia, ¿qué me dice usted? ¿Qué es su idea? Buenas noches. Neiva, soy Neiva. Ay, Neiva. Es que le he corregido su nombre y no, le pongo mal. Se autocorrige. Mi emprendimiento es de ropa de mujer. Que mi cliente son mujeres que quieren prendas de calidad y estilo único de 25 a 45 años de edad. La necesidad de mi cliente es que quiere ser atendido. Me estoy confundiendo. ¿Qué necesidad tiene mi cliente? Tiene la necesidad de ser atendido con respeto y compromiso. ¿Y qué valor ofrezco? Ofrezco calidad de las prendas, la atención personalizada y entrega inmediata. Eso sería. Ya, entonces, Neiva, ¿esto es una tiendita dónde? Es una tiendita virtual. No tengo tienda física. ¿Y cómo me mido? ¿Me está ofreciendo que me mire ese ratito? Se las llevamos directamente, ya sea a oficinas, a domicilio, los modelos que escogen. Ya. Y es un compromiso. O sea, es como una tiendita virtual, o sea, una tiendita móvil podría ser. Una tienda móvil. Ajá. Entonces, como es una tienda móvil, digamos, no importa dónde será, pero el concepto puede ser, digamos, inicial en La Paz. La idea era esa, o sea, estábamos en todo lo que era La Paz, pero nos ha ido bien. Estamos entregando a nivel nacional, a varios departamentos hacemos envíos. Ya, y entonces, ¿cómo hacen la prueba?
No, directamente, es directamente. Ahí ya ellas ven la talla y más o menos les damos las medidas y ya es entrega nada más. No se pueden probar. Entonces, ¿qué tipo de ropa es? Ropa de mujer, especializada en tallas grandes, más que todo. Ah. Tiene tallas desde lo que es la XS hasta la 4XL, pero nos especializamos más en lo que es el tallaje grande. Ya al vender el tallaje grande, hay personas que ya nos recomiendan, entonces ya trabajamos por recomendación. Entonces, ahí estamos hablando de tienda especializada en tallas grandes, ¿no es cierto? Sí. Y ese podría ser el enfoque o el foco del negocio. Sí, en realidad es nuestro fuerte y digamos que me compra una mamá y luego ya se anima para la hija y luego te recomienda a la prima, entonces es una cadena. Genial. Por muy eso, o sea, es la clave bien. Ahorita eso y nos arrastra, digamos, a las demás tallas. Ok. Bien importante el tema del producto en sí, ¿no? Tienda para personas que usan tallas más grandes. Sí. Ya, a nivel nacional, entonces de pronto eso a veces es difícil de encontrar porque no es muy normal, ¿no? Sí, es que esta idea ha nacido, digamos, de una mala experiencia. Mi sobrina tenía un poquito de sobrepeso, entonces en las tiendas no se encontraba mucha ropa. Entonces a veces te tratan mal o es que le hacen sentir mal y ya no quiere, digamos, ir a la tienda y toda la cosa. Entonces nos hemos enfocado más que todo en la atención. Porque la mayoría, hay personas que tienen autoestima un poquito más bajo, entonces por eso la atención es también clave. Y de ahí es el valor que estamos ofreciendo. Sí, el valor, o sea, el valor es la atención más que todo. La atención, porque sí. La ropa, digamos, es en segundo plano. Sí, sí. O sea, la ropa es de calidad todo, pero creo que el plus es la atención. Fantástico, muy bien ahí estamos bien encaminados. Ok, Rocío, cuénteme su idea. Buenas noches, licenciado. Sí, justamente es una tienda virtual, no es física. Trata sobre la venta de manillas, tobilleras y gargantillas de hilo, ¿no? Son artesanales y ¿quién es mi cliente? Son, va a ser en La Paz, o es en La Paz, dirigido a mujeres y varones. En edad entre 15 a 35 años, que son internautas más asiduos del Facebook, ya que el Facebook es el canal para poderles invitar a que entren a mi sitio web o en la misma página que está en el Facebook, ¿no? Y, ¿qué necesidad tiene mi cliente? Como este producto pertenece a la categoría de ropa y accesorios, o accesorios en todo caso, no es una necesidad, pero haciéndole ver mis productos a través del catálogo y las muestras que se tienen, se va a crear una necesidad en el cliente para que pueda gustarle y optar a comprar el producto o a tener mayor curiosidad sobre el producto, los productos. ¿Qué valor ofrezco? Es que es un producto personalizado. Si bien hay opciones de modelos, ellos eligen los colores, eligen si va a ser incluso, ¿no?, el grosor y de acuerdo a los modelos también que se ofrecen, que son 12. Y el empaquetado tiene un detalle especial, es una tiendita con un enfoque cristiano, entonces el empaquetado siempre va a tener un detalle, ¿no?, dentro de la cajita. De para hacer la entrega y aparte va a haber un souvenir que es que tengo libros promocionales, entonces se va a ir en cada venta un libro como un souvenir. Y en el tema de otro valor es ya lo dije, ¿no?, sobre el tema del color que les guste. Eso, licenciado. A ver, dime, el producto estoy notando diferentes cosas. Estamos hablando de accesorios. Sí. Pero tienen un valor agregado los accesorios. Son para personas que son un poco más a nivel de una diferente religión. ¿Me estás diciendo, digamos, que tienen mensajes? Sí, es como una tarjetita,
No, o sea, independientemente a la a quienes, o sea, va a ser para todo público, solamente que obviamente se va a ir el producto lo que quiere, pero sí va a ir con un detalle extra, que es la esencia de la de la tiendita, ¿no? Es como un regalito extra. Si lo opta, lo desecha la cajita, la tarjetita, depende del cliente, pero es como un regalo extra que no es como cobrar sobre el tema del detalle o la esencia, digamos, de la tiendita. Es como un regalito, algo especial, único, digamos, ¿no? Es como el tema de hacer notar lo especial que es el empaquetado, ¿no? Esa manera de marcar la diferencia. Ok. Entonces estamos hablando de un empaquetado particular, que ese es tu valor agregado al producto, ¿no es cierto? Sí, uno de los, sí. Incluso hablaste de un pequeño regalo de un libro. Sí, sí, es que en casa tenemos libros para obsequiar y se me ha hecho una idea de que los pueda obsequiar con cada venta, ¿no? Entonces es como una campaña que tenemos en una institución a la que participamos, entonces siento que puede ser bien propicio para poder obsequiar a la gente que está accediendo a los productos, ¿no? O sea, algo igual, que si lo quiere lo tiene, ¿no? O si no le parece lo desecho, lo obsequia a otra persona, pero igual va a ir, ¿no? Con un valor agregado dentro de lo que es el producto que estaría comprando. Ya. Yeah. Ok, muy bien, Rocío, muy bien, gracias. A ver, vamos a ver con Miguel Ángel, ¿qué me dice Miguel Ángel? Después tenemos a Hugo y después Narda. Miguel Ángel, venga, deja de ver el partido. Ok, Hugo, entonces, por favor. Licenciado, buenas noches. Mi cliente son personas de 20 a 70 años, hombres y mujeres. La necesidad que tiene mi cliente es aportar mayor valor nutritivo con productos orgánicos. En este caso es la venta de quinoa orgánica. Y dentro de la necesidad está la inmediata disponibilidad de los clientes o los consumidores. Y el valor que yo ofrezco son las nuevas recetas de preparación a través de las, en este caso, de las plataformas o redes o tiendas virtuales. Eso me, sería. Me ha confundido, Hugo. ¿Qué está vendiendo? ¿O quinoa o recetas? Quinoa con recetas de preparación. Ya. Quinoa orgánica con recetas de preparación. Ese sería el plus. Ya. Y lo que vamos a, en este caso, el valor de nuestro producto, aparte de que son los, lo que es el valor nutritivo, son las recetas de preparación. Ya. Yeah. Eso okay. Sería, licenciado. Y ahora me dice que el cliente son personas de qué edad. Son personas a partir de los 20 años hasta los 70 años. Muy grande. Tiene que reducirme el segmento. Busque un nicho. Ya. Puede ¿quiénes ser? ¿Quiénes serán? A ver, pensaremos, Hugo, ¿quiénes serán los que de alguna manera estarían interesados? A lo que hemos podido ver, licenciado, las personas interesadas en realidad son aquellas que quieren cuidar su salud de manera que consuman productos más naturales. Después de esta pandemia, se ha dado que muchas personas ahora quieren consumir productos naturales. Y en ese sentido, he podido observar de que las personas menores de 20 años casi no lo toman
mucho en cuenta, sino a partir de los 20 años ya quieren cuidar su salud, aportar esos valores nutricionales a la dieta común. En ese sentido, es lo que he tratado de buscar este segmento. Ahora sí, licenciado, puedo buscar el nicho, ¿no? Dentro del nicho serían más que todo las mujeres, ¿no? Entre los, en este caso estaríamos hablando entre los 30 hasta 50 años, ¿no? Es donde más quieren cuidar su salud, ¿no? ¿Por qué? Como quiera, a lo que hemos podido observar, hasta, o sea, hasta cierta edad, hasta los 30 años, como se observa, es que todavía hay personas que no buscan lo natural. Hemos podido observar, ¿no? Hemos podido ver que personas más... No, me está contestando, Hugo. ¿Por qué mujeres de 30, 50 años estarían más interesadas? Porque las mujeres tienden a, en este caso, a requerir tal vez más productos con valores nutricionales. Tal vez en algún momento... Porque básicamente las mujeres, aquellas que tienen hijos... Estamos llegando por ahí, Hugo, vamos, ya estamos, vamos. Tienen hijos, tienen están en la edad procrear, de la mejor edad para procrear. Sí. Entonces este es un segmento que nos interesa. Las personas que tienen hijos, más que todo. Están en el proceso de procreación. Acuérdate que en contra que nosotros, los hombres, que no servimos para eso, las mujeres tienen un rol en nuestra sociedad, en nuestra vida, inmensamente importante, el de procrear. Sí. Entonces, si nos centramos en un segmento exclusivamente de 25 a 40 años, en mujeres específicamente, que están en la época más fértil, que necesitan la mayor cantidad de nutrientes y de alimentación bien balanceada que les ayude en ese proceso, al momento que ellas quieran, ahí ya estamos hablando de algo interesante. Sí, licenciado, porque como alguna vez tal vez ha escuchado, las mujeres sufren tal vez de problemas, en este caso de calcio, por ejemplo, a cierta edad empiezan a buscar... Es otro segmento, Hugo. Ya, pero... El problema del calcio ocurre después de los 40 años porque nuestro cuerpo no produce el calcio. Entonces, para hablar de segmentos específicos, tenemos que entender bien. Entonces, como usted decía, ese sería el nicho de mercado, ¿no? Mujeres de 25 a 40 años, donde ellas están en esa edad para poder tener sus hijos, ¿no es cierto? Y es que ellas sufren ese... No importa lo que sufran o no, no nos interesa. Nos interesa lo que es sus necesidad. Sí. Sí, licenciado. Entonces, necesitamos con este producto aportar el bienestar de la salud de estas personas, en este caso, las mujeres de 25 a 40 años, licenciado. Y ahora, ¿cuál es su valor? ¿Por qué las mujeres de 25 a 40 años que están en edad fértil y que están dispuestas a tener niños van a comprar de su empresa? Porque nosotros, el valor es las nuevas recetas y el modo de preparación más fácil y la adquisición inmediata de estos productos en su canasta familiar. Así se evitan de, por ejemplo, la quinoa que... No me de ejemplos. Ahí estamos bien, Hugo. Entonces, un poquito le vamos a dar vuelta a su segmento. Mujeres entre 25 y 40 años que trabajan, que no tienen tiempo suficiente y que quisieran tener una posibilidad de recetas fáciles de hacer y acceder y crear soluciones de comida para ellas y su familia.
Exactamente, licenciado. Sí. Por eso van a venir lo de mí, porque yo les voy a dar soluciones. Así es, licenciado. Nosotros tenemos productos naturales de alto grado valor nutricional con una receta disponible inmediata, debido a que las mujeres en esa edad, muchas, después de tener sus hijos, trabajan, cumplen. Pero no estamos hablando de las que ya tienen, estamos hablando de las que están en el proceso. No importa si han tenido, están teniendo, ya tuvieron. En ese, de 25 a 40 años, no importa el resto, ¿ya? Perfecto, licenciado. Bien, Hugo, como les digo, yo les voy a ir presionando hasta que saquemos lo que necesito yo saber y escuchar. ¿Ya? Ok, entonces, Narda, tenemos a usted como última. Lisa, buenas noches, ¿me escucha? Le escucho. Buenas noches, Lisa. El proyecto que yo estoy realizando es la venta de peces y venta de acuarios. En el primer punto, ¿quién es mi cliente? Son personas que les gusta el mundo de la acuariofilia. Este proyecto está dirigido a personas de ambos sexos, entre las edades de 20 hasta los 50. También hay muchos clientes esporádicos, especialmente personas con hijos, que desean adquirir uno o pocos peces para probar una nueva experiencia en familia. ¿Qué necesidad tiene mi cliente? Una de las necesidades que tiene el cliente es tener un buen acuario que se vea muy, muy decorativo, que sea fácil de mantener sin invertir mucho tiempo, ya que tener un acuario implica que tú le dediques tiempo y dedicación. Ya. También otra necesidad que tiene es tener la variedad de peces. ¿Dónde está su emprendimiento? La tienda, licenciado, es una tienda virtual. Con proyección a que se abra una tienda física en lo que es en la ciudad de La Paz. Generalmente hay varios acuarios en la calle Murillo. Entonces, el fin de este proyecto es crecer y abrir una tienda física ya para que puedan venir a visitar los clientes. Como le decía, la necesidad que tiene el cliente, aparte es tener una gran variedad de peces que puedan convivir entre ellos, sobre todo que los peces se encuentren sanos y que no se les muera. ¿Y cómo le garantiza usted que no se van a morir los peces? A eso voy, Liz. Como le dije, es una tienda virtual donde se exponen los peces, todas las variedades que tenemos. Yeah. Además de esto, no solamente nosotros le vamos a vender el pez. Digamos, una vez que nosotros le vendemos un pez a usted, para que ahí está la garantía, nosotros le vamos a hacer un seguimiento por un mes, porque más o menos el pez se tarda entre 10 días adaptar más o menos a un acuario. Entonces nosotros le vamos a hacer un seguimiento, vamos a verificar que su pez esté en el mes, se encuentre en buenas condiciones. Para que ¿cómo nosotros se va a verificar, Narda? Porque, por ejemplo, le dicen, a ver, le explico. Nosotros al venderle los pececitos, le cuento que yo tengo peces, así que tengo conocimiento y he tenido varias veces peceras, entonces le voy a ayudar harto. Gracias. Como le digo, o sea, vamos a hacer un seguimiento nosotros, le vamos a enseñar al cliente, no solamente es venderle el pez y lo pone en agua y todo eso, lo que la mayoría de algunos acuarios hacen. Entonces nosotros vamos a enseñarle el ciclado, vamos a enseñarle cómo tiene que preparar los peces. Por eso las entregas de estos peces van a ser semanales, porque una vez que el cliente seleccione el pez que quiere, le vamos a indicar que son peces de agua dulce, los que no necesitan tener mucho cuidado. También le vamos a asegurar mediante tenemos un cataloguito donde están toda la variedad de peces que tenemos. No son muchas por el momento, pero son peces que ellos pueden mantenerlo sin ninguna dificultad. A la vez les vamos a dar un asesoramiento porque hay varios peces que no podemos mezclar, digamos unos peces agresivos con unas carpitas, entonces podemos hacer que los pececitos se mueran. Entonces, al venderle, como le decía, el acuario, nosotros no le vamos a hacerle, usted digamos hace su pedido y día y mañana no le entregamos el pez, le vamos a entregar a una semana
para indicarle que usted tiene que hacer un ciclado, tiene que hacer un proceso por lo menos de una semana para que su pez, darle su pececito y se encuentre en buenas condiciones. Ese vamos a hacer el seguimiento, licenciado. Aparte de eso, no solo le vamos a vender, le vamos a hacer un seguimiento, como le digo, vamos a realizar un asesoramiento analizando las necesidades de los clientes y recomendándoles en función a sus habilidades y el tiempo que le van a dedicar a esta ficción. También vamos a ayudar a realizar el planteamiento inicial del acuario, realizando un seguimiento durante un mes. Esto es bueno para el cliente porque también nosotros queremos no tenerlo el cliente de paso, sino queremos generar un comercio de largo plazo. Eso sería, Lisa. Ya, ahí se me ocurre, por ejemplo, interesante sería el de plantar dentro del costo de todo el servicio que tienen una especie de educación y capacitación para los nuevos dueños o digamos los nuevos que están entrando. Entonces, de pronto, antes de que te pueda dar pescados, yo te quise, o peces, en este caso, te quiero dar un curso de capacitación en cómo mantener el agua por la primera semana, los primeros 10 días, cómo ver. Y es por eso que te estaba preguntando nada en el sentido de cómo haces ese monitoreo. Tendría que ser una especie de un registro en línea donde tú le das las herramientas para que mida el agua, la temperatura, el pH, no sé qué, y reporte. Entonces, de alguna manera, tú tienes y vas teniendo un gráfico de monitoreo por pecera, por cliente. Entonces, sabes muy bien cómo se está comportando. Inclusive, si tú ya ves, ahí ya podrías tener desde el otro lado y decir, ah, mira, se está pasando algo en su agua. Y llamarle, decir, hola, Pedro, tú ves van a estar con diferentes niveles de estrés, porque tu agua está de esta manera o de la otra, entonces posiblemente tienes que colocar estos químicos, que además te lo estoy haciendo llegar por entrega directa con mi servicio de delivery. Listen, en esa parte nosotros tenemos una persona que se encarga, como le dije, no solo yo le voy a vender el pez, le voy a embolsar y le entrego y ya. Entonces, la persona, y nosotros vamos a coordinar antes con el cliente para indicarle si él quiere que nosotros le hagamos una visita para que nosotros ahí vayamos personalmente, le expliquemos el pH, cómo tiene que medir, cada cuánto tiene que cambiar su acuario, en qué condiciones tiene que estar el agua, qué peces puede tener en el acuario, qué peces no, todo eso. Y una vez que el cliente ya cierre, digamos, el contrato con nosotros, nosotros vamos a estar constantemente haciéndoles llamadas y también le vamos a dejar el número para cualquier consulta en los indique. Entonces, vamos a... tenemos un blog donde está la página de los pececitos que estamos vendiendo y también tenemos un grupo de WhatsApp donde todos los clientes que tengamos pueden hacer también sus consultas, pueden hacerla de manera directa en todo el grupo o también nos los pueden hacer directamente a nuestro sitio web para que nosotros podamos responderle y si amerita hacerle una visita para que su pecera se encuentre en buenas condiciones. Okay, now. Dos puntos bien importantes para usted que hay que seguir pensando. Sí. Es el siguiente. No me limite a una persona que va a ir a la casa. Cuando hablamos de tienda normal, de tienda de ventas, fantástico. Comercio electrónico, no. A no ser que le pague el pasaje a Santa Cruz a su persona o le pase el pasaje a Tarija para ir a ver a un cliente. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un sistema grande. Acuérdense de lo que hemos hablado con Liliana. A Liliana le hemos hecho decir que va a ser ya nacional, ya, no importa, ya. Entonces, lo mismo con usted. Es un servicio mínimamente nacional. Entonces, ya no podemos contar con el recurso único que tengo, un experto en la pecera que me va a ir y va a visitar al cliente. No me sirve. Me sirve cosas digitales. Haz que tus clientes hagan algo y que te entreguen cosas para tú evaluarles y apoyarles. Ya, Lisa. ¿Ya? Está bien, Lisa. Entonces, así vamos a subir al próximo nivel.
al próximo nivel, es decir, que no puedes pensar de tener, porque imagínate si seguimos pensando que tengo esta persona que después puede ir solamente a dos lugares por día, puede ir tal vez a la zona sur y tal vez solamente al alto, porque de pronto tu cliente puede ser el alto o puede ser la zona norte, pero con el tráfico y todo, solamente puedes atender a dos personas por día. ¿Y qué pasa si tienes 40 o 50 pedidos en la web? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo clonamos a este tu amigo que se llama José Luis? Elisa, en eso estamos también midiendo, como le digo, de acuerdo a la demanda que vamos a tener, como nosotros también tenemos que generar un buen riesgo reputacional con nuestra pecera. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es saturarnos a nosotros y comprometernos para no poder alcanzar a los pedidos. Vamos a tener que pulir en eso, porque como le digo, ahorita el emprendimiento es para La Paz. Ahorita estamos abarcando solo lo que es La Paz, obviamente con visión de ampliar este negocio a nivel nacional, pero queremos dar por el momento y especializarnos en dar un buen servicio y que ellos nos indiquen en qué estamos fallando, qué falencias tenemos, cómo podemos mejorarlo, como usted nos ha indicado mediante medios digitales, no siempre con una... Más podemos, estamos en una clase de comercio electrónico, Narda, ¿cómo me vas y podemos decirle? ¡Tenemos que usar medios electrónicos! Sí, listen, lo vamos a hacer, pero como le digo, ahorita queremos hacer bien nuestra segmentación de mercado, cosa de que nosotros podamos brindar un buen servicio acá en La Paz, con proyección, obviamente, a los demás departamentos, y eso es lo que estamos ahorita puliendo, porque como usted dice, una persona no se va a poder abastecer, pero por eso también estamos haciendo entregas semanales, donde... limitando el negocio, me está limitando. Oye, si no fuera su inversionista, no le invertiría, porque me está limitando, me está diciendo, no me voy a limitar esto, solamente quiero, me voy a entregar solamente a la semana, dos clientes, porque después el resto no, pues el resto no, porque tengo que almorzar, tengo que tomar mi tecito, tengo que llegar a las 9, no, ahí es donde tenemos que cambiar el concepto, nada. Ya, sí, lo vamos a pulir en eso. Tenemos tiendas 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. No, ahora sí, nuestro amigo Juan Carlos lo vamos a clonar, le vamos a llamar el bot, lo vamos a volver un robot, ¿ya? Sí, dice. Que va a estar 24/7 disponible a atender a los clientes digitalmente. Exacto, dice. Entonces, a eso se apunta. Ese es nuestro concepto, nuestra clase. Pensar a nivel digital. Uh-huh. Acuérdense, es lo que les estoy diciendo. A Ingrid le hemos dicho, a Liliana, córtense las cajas. Empiecen a navegar. Está bien, yo sé que hay que poner los pies fuertes aquí, pero en esta clase... liberen un poco. Y eso es lo que quisieran hacer después. Ese es su futuro, lo que estamos abriendo ahora. Si nos seguimos limitando, mejor no hagamos nada. Mejor esperaremos en nuestro negocio que lleguen dos clientes por día. Sin hacer publicidad, sin hacer nada, porque es mucho gasto. Cuando hablamos de hacer gastos y hacer inversiones en digital, estamos diciendo voy a tener 40 clientes diarios. ¿Cómo hago para atenderlos? Y si solamente nos queremos limitar a la ciudad de La Paz o a la ciudad de La Paz y el Alto, estamos hablando de 2,5 millones de personas, ¿no? ¿Cuántos clientes podremos tener de esos 2,5 millones? Imagínense, Narda. No toda son la razón, dice. No son 20, son muchos. Y el por qué, ahí está el gran problema. ¿Por qué van a venir donde mí en lugar del que está al lado, en la calle Murillo? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar un servicio personalizado y vamos a hacer también un seguimiento del mantenimiento de su pecera. Como le dije, no lo vamos a vender y dejarlo ahí y listo. Este va a ser el plus que nosotros vamos a dar. Entonces, vamos afinando. Todos tienen que ir afinando sus ideas. Y acuérdense, no me limiten. Vuelen.
Ya, listo. Después vamos a limitar cuando de pronto digan, ah, no, ¿sabes qué? Nada, para esto necesitas $20,000. Y me dice, no, pues olvídese, yo solo tengo 500. Ah, ya. Entonces nos limitamos. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, en base a eso, vamos a ir siguiendo trabajando. Lo que quiero es apoyarles para que de pronto, hasta fin de esta semana, tengamos un proyecto de comercio electrónico en base a las ideas que están manejando, de cómo dar ese salto. ¿Ya? Mañana vamos a ver, no, el miércoles vamos a ver las partes técnicas, medios de pago, plataformas, logística y todo eso, porque todo lo que está dentro del concepto básico. Y les voy a dar una tarea de hacer un Canva, porque eso estoy notando que necesitan ahondar más en lo que es el negocio. Les voy a mandar una presentación y les voy a subir una presentación de Canva que dice uno a uno los pasos que tiene que seguir y necesitaría ver su Canva como parte del trabajo. ¿Ya? Uh-huh. A todos, no solo Narda. Uh-huh. Ya. ¿Licenciado, trabajo para el día miércoles? Para el día miércoles, porque ya nos quedan 2 días nomás de clase. Cierto. Entonces, licenciado, buenas noches. Tuve problemita con el micrófono, no pude activar en el teléfono, va a disculpar, por eso es que no le pude explicar el tema de mi trabajo. Ok, Miguel. Después me lo manda por correo, ¿ya? ¿Cómo va el clima? Todo tranquilo por acá, licenciado. Qué bien. Muy bien, Miguel Ángel, me lo manda por correo o me lo va a subir en la plataforma. Entonces, les voy a subir ahorita una presentación de cómo hacer el Canva y eso va a ser vital para que se den cuenta. Es importante, especialmente cuando veamos y identifiquemos los socios estratégicos, porque no todo tenemos que hacer nosotros como empresa, como emprendedores. Entiendo, porque yo comienzo de emprendedor, que a veces queremos abarcar todo porque pensamos que nadie nos va a ayudar, nadie podría ayudarnos, pero a nivel imagen y creación de estrategia tenemos que decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Entonces tengo que buscar soluciones, ¿para qué? Para darle el valor a ese cliente. Entonces ahí vamos a ver, y eso nos va a ayudar, ¿ok? Bien, entonces nos vamos a ver el miércoles nuevamente y les voy a pedir nuevamente que sea a las 8 de la noche, no a las 7 y media. Está bien, dicen. ¿Ya? Ok, nos vemos entonces. Licenciado, una consultita. En la plataforma, ¿se puede subir archivos para poder entregarle este documento? No, sí. No vi la forma de subirlo, pero o le enviamos a su correo electrónico. También puede ser, lo voy a poner en la plataforma o aquí mismo, pero de todas maneras estoy activando la plataforma ahorita y en la tarde he visto que los foros habían estado ya caducados en fechas, entonces los he aumentado para hasta el 25 a todos los foros y he creado 2 foros más que son el 3 y el 4 y aparte voy a crear esto como una especie de tarea, así que ustedes van a poder subirla. Y ya, licenciado. Una consultita breve más, que ahorita escuchando todo lo que ha retroalimentado a los compañeros, mi valor agregado ha sido como darle un plus, un regalito extra, independientemente a darle mayor valor a mi producto al que estoy vendiendo. En sí, ¿es darle valor al producto en sí o estoy confundiendo el concepto de valor agregado? El tema del regalito está por demás, ahí me he quedado con esa duda, licenciado. Es el producto cuando tienes un regalo y estás pensando de dar, es una especie de un valor agregado. Debería ser relacionado con el producto para que ese se considere valor agregado. Si tienes otra cosa, a veces se considera simplemente como que no me sirve. Entonces, por ejemplo, se ve muchas veces eso a nivel físico, cuando por ejemplo el Nescafé te regala, ¿qué te regalan normalmente? Una taza. Entonces una taza para tomar café, que está relacionado a su producto. A veces te regala la Coca-Cola un plato. Oye, ¿pero qué hago el plato? ¿Le pongo la Coca-Cola? No sirve. Pero si tienes, o sea, esa es la cosa, cuando hacemos que tiene que tener una cierta relación con el concepto del producto que estamos dando.
Y tus productos están orientados a cierta cosa, que en el caso de estos accesorios o algo tienen que ser para sentirte mejor, mejorar tu concepto de tus energías. Entonces, un librito que de pronto le ayude a comprender sobre eso, fantástico. Ese es valor agregado. Pero si es un librito sobre las mariposas del río Piraí, que de pronto solo son vistas por los cruceños que están navegando por el Piraí, no tiene nada que ver con mi producto, no es valor agregado. Ya, súper bien, licenciado. Voy a hacer los ajustes, pero me ha quedado muy, muy claro. Muchas gracias. No hay problema. Ahorita les paso en este momento el mail. Un segundo, no se vayan antes que yo les mande. Aquí está. Aquí les voy a poner en el chat para que lo puedan. Disculpe, estos tres puntos que nos ha indicado, ¿hasta cuándo, como hoy día nos ha hecho una retroalimentación para que mejoremos, hasta cuándo tenemos que presentarle para que usted lo vaya revisando? Hasta el miércoles ya tienen que afinar lo que hemos visto con la retroalimentación. Ya deberían tener bien claro lo que es. Pero como les he dicho y he notado, es importante que hagan un Canva, que es una herramienta más que nos va a ayudar a cristalizar nuestra idea. Y eso el miércoles lo pueden subir para que lo veamos. Pero si no quisiera que trabajemos a revisar todo, porque imagínate, nos podemos agarrar toda la clase solo revisando cada uno. Entonces vamos a tener que... me lo mandan para que yo lo revise y yo le haga retroalimentación después internamente. Listo, dicen, gracias. Objetivo de todo esto es que al final de todo esto van a tener todas las herramientas necesarias y su proyecto que va a ser como su examen final al final de la semana. Pero que les estoy ayudando a que lo vayan desarrollando bien. ¿Vale? Gracias, licenciado. Bueno, entonces nos vemos miércoles a las 8, por favor, y que estén bien. Gracias, licenciado. Gracias. Hasta el miércoles, licenciado. Hasta el miércoles, buenas noches. Compañeros.